Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is an advanced videocast and it's been suggested by Gabe Thorns. Hola, Gabe. Hola, Gabe. Gabe wants us to talk about a question he has about writing a diary. Is Gabe a male name or female? I think so. Male. Yeah, Gabe. I think it just comes from Gabriel. But Gabriel for us in English is male. Gabe, Gabriel. Right. And Gabrielle would be female. So Gabe is male? Male. Okay. I'm guessing. And if you're not Gabe, lo siento mucho. Pero no, just I want to know because Gabe, okay. Yeah. Vale. Okay, so Gabe wants to know about writing a diary. We'll talk all about it. Mm-hmm. Writing a what? A diary. Oh, writing. Writing a diary. I was like, writing a diary. It's a new concept for me. I'm going to write it. So, don't know, maybe had a good day an expression I've never heard. Vale, entonces nos vemos en la segunda parte. Cintia, lo que dice Gabe sí. Es que me gustaría escribir un diario en español, sí. ¿Vale? Pero no sé si es bueno escribirlo sin la ayuda de Google Translate o un libro de gramática. ¿Es mejor corregir los errores o simplemente escribir? Creo que respondí a Gabe en YouTube. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Qué dirías tú? A ver, si constantemente tienes que estar revisando todo lo que pones, sí, vas a ver que hay errores, porque habrá errores, pero va a ser un poco aburrido, ¿no? Uh-huh. Está todo el rato revisando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo lo haría, si lo haces por diversión, yo lo haría tal cual, y con el tiempo incluso podrías releer y ver cómo has aprendido, cómo ha avanzado tu español. Sí, sí. También yo tengo un par de sugerencias. La primera cosa que tienes que hacer es escribirlo, ¿vale? Escribes todo y después sí puedes mirar en Google Translate y mirar, vale, pone esto aquí y he puesto esto. Pero como planear la frase y luego ponerlo en Google Translate y luego escribirlo, no. Tienes que escribirlo y cometer errores. Va a ser un poco tedioso, ¿no? Sí. A no ser que pongas un mini párrafo, pero si es una página o dos páginas, es muy tedioso ir escribiendo y copiando. Sí. Y quita un poco la chispa, ¿no? De, sí, de, claro. De escribir. Pero también lo que haría, si tuviera que volver hacia atrás, puedes escribirlo, ¿vale? Y luego, después de tener bastante, tú puedes pagar a un profesor en línea y ese profesor puede corregir tu diario. Hombre, pero obviamente, a ver qué diario es. Sí. El diario light, versión light, ¿no? Sin sexo, sin drogas, sin alcohol y todo eso. Y rock and roll, ¿no? Solamente versión light. El profesor como... Y anoche me acosté con... Que no es... Ya, anoche acosté... No, no es acosté, es me acosté con... ¿No? Y anoche mojé. Como tu amigo, ¿no? Sí, vale. ¿Por qué digo eso? Porque Google Translate es fenomenal. Hoy en día es fenomenal. Pero también tiene sus faltas. No, claro, no es infalible. No. Es que Google Translate te da... Es bueno para frases hechas o para frases cortas o algo así, pero a veces no funciona. Te sí. da una frase que no tiene sí. sentido en español o en inglés también, ¿sabes? Sí. Claro, y te podría causar problemas. Claro. Porque te pone una cosa y tú dices, entonces lo que he puesto no es correcto. No, depende.
A veces te da opciones, ¿no? Hay Claro. opciones. Es que yo siempre me acuerdo de cuando estaba en el instituto, cuando daba clases en el instituto en Darlington, que ya existía Google Translate, Claro, ¿vale? pero no iba muy bien. Pero recuerdo un estudiante que puso yo lata hablar español, ¿vale? Yo lata hablar español. Y yo creo que esa frase la has puesto en Google Translate, ¿verdad? Pero claro, antes Google Translate no era tan bueno. O por lo menos, no, en un diccionario, Cintia. O era un Can, diccionario, can, can, lata, ¿no? lata, yo lata, Can, yo lata, lata. la lata, yo lata. Yo lata hablo en español. Entonces, esas son las fallas que tiene Google Translate o cualquier otro traductor, que si tienes una palabra con varios significados, te va a dar el más común, pero a veces no funciona la frase. No, no, no. Entonces, sí, pa pagar a un profesor Sí, una hora un profesor es mucho mejor, Sí, mucho mejor. claro. Yo Sí. recuerdo que también cuando yo tenía clases de GCSE allí en Inglaterra, clases de español, mucha gente usaba Google Translate para crear su trabajo final. Es que se nota. Se Y en nota. esa época En esa Google época Translate más. no, no, En esa no, época no más. era lo que es hoy en día. Sí. Pero recuerdo que una mujer escribió un ensayo sobre, sobre Egipto del Ajá. pasado, ¿no? Y estaba hablando del rey Ay, ay, ay. Tutankamón. Ay, ay, ay. ¿Cómo se pronuncia? Tutankamón. En español decimos Tutankamón. Tutankamón, ¿vale? Pero ella, en vez de escribir Tutankamón, escribió Tutanjamón. Tutankamón. Eso fue muy divertido. Joder. Oh, no, pero bueno, el mejor fue el chico que escribió sobre el pene de la muerte, en vez de El pene. la pena de muerte. Pobrecito. Eso no fue Google Translate, No, 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 fue un error. eso fue un error, Pero pero una. cambió totalmente la historia. Una y otra vez, una y otra vez. Él ponía, a mí me gusta, estoy a favor deserve. del pene de la muerte. A mí me gusta el pene de la muerte. Es como, oh, Dios. Yo no sé cómo es, pero no quiero verlo, Ay, fue muy porque gracioso, pobrecito, si te va a claro. matar, mejor no, 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 no verlo. Pero estás corrigiendo un trabajo formal sobre eso y que te pongan el pene de la muerte. Pobrecito. Pero nos lo pasamos muy bien. Creo Ah, sí. que le aprobamos, ¿no? Al chico. Sí, sí, Eplos. sí. You're going far. Sí. El pene de la muerte, qué bueno. Entonces, sí. Google Translate ahora, tengo que decirlo, que es fenomenal. Hace un trabajo Sí. increíble. Pero no nos ayuda mucho. Porque tú no puedes aprender nada a través de Google Translate. Digo, si mucha gente ya en los chats, en los chats españoles, están escribiendo en inglés en Google Translate, copiando y pegando, y no aprendes nada. Tienes que cometer errores, tienes Sí. que Claro, tienes que cometer intentarlo, errores. tienes que trabajar en la mente, construir la frase y es a base de muchos errores, ¿no, Cintia? ¿Sabes qué pasa? Que estamos condicionados desde pequeños, bueno, desde pequeños quizá a lo mejor no tanto, pero cuando somos un poquito más mayores a no cometer errores, a ser perfectos, que la gente no se ría de nosotros. Qué vergüenza, he dicho esto y quería. ¿Qué más da? Un día vamos a morir. Y un día va a morir toda la Es gente que nos cierto. conoce. Sí. ¿Sabes? ¿Qué más da cometer errores y más en otro idioma que no es tu idioma? O sea, la gente te va a permitir eso. Y si dices algo gracioso, pues qué bien. Y nos reímos y, ay, he dicho. Sí.
Todos hemos dicho algo estúpido y gracioso en otro idioma. Todos. Sí. Tú vas a hacerlo, nosotros lo hemos hecho. Claro. Gordon sobre todo. Cierto. Pero luego tienes unas historias para contar y son muy graciosas. Creo que tenemos que quitarnos un poco eso, ¿sabes? Esa, sí, esa carga de perfección. Sí. Y de hablar bien. Right y first time, ¿no? Y sí, no. No. Disfruta no. Y comete errores, no pasa nada. Y aprendes más, sí, de tus errores que de, es verdad, de cualquier otra cosa. Es verdad. Sí, y hablamos, todavía hablamos de, hoy en día, de los errores que hemos cometido. Claro. Y es, sí, es la parte más graciosa. Claro. Sí. Entonces. Sí, sí, no, de verdad. Sí. Pero sí y no. Sí y no. Sí. Pero paga un profesor. Vale. Ok. Muy bien. And so now. And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Vika. Y a que no adivinarías de dónde es Vika. No. Ellos en la vida lo sabrían. ¿De dónde es Vika? A ver si adivináis. Bueno, a lo mejor por el nombre, pero... Vale. ¿De dónde es Vika, Gordon? De Rusia, ¿no? Es que Vika es de Rusia, pero vive en Portugal. Y ha pasado y ha tiempo en Escocia. Pero ese acento para mí es escocés. Claro, muy bien. Es escocés. Es como escocés y con portugués, ¿no? Es sí. Como... Sí, sí. En inglés. Claro. Qué bien. Un toque ruso. ¿No? Es muy exótico, ¿no? Yeah. Sí, sí. So, what we want to bring to your attention today is that we've started our immersion courses again. Yes. Hey, finally, after... Después de 2 años. An eternity. Exactly. And the May course is now completely full. In fact, it's full with people waiting, hoping that somebody's going to drop out. Yeah? They're waiting vicariously there on the little list. At home. Drop out, somebody. Okay. So we set a date for June. Okay, so here's the date. And if you're interested, the course runs for a week. You arrive on the Sunday, you leave on the Friday, unless you need extra nights, which we can sort out. And it's a course that's just filled with total immersion in Spanish. So from Monday to Friday, all you're going to hear is Spanish, unless you choose to speak English, of course. But everything's done in Spanish, isn't it? Yes. Gordon, what level would you recommend? Because I know we have 3 groups. Mm-hmm. We have beginners, intermediate, and advanced. Okay. But what level? Like, for example, beginners, what level were you... Well, you know what's really interesting? We've had people who've been absolute beginners come on the course, absolute beginners, right? And they are completely lost for the first 3 days. Yeah, that three days. You look until at them Wednesday. And they are just like this. And then this magical thing happens on the Wednesday. It's just, and it happens to all of the group, doesn't it? Yes. It's not just beginners. Yeah. This magical thing happens on a Wednesday. It's like a pivotal moment where suddenly, by the Thursday, everyone's chatting away. Yeah. The beginners. The group becomes a group. Yeah. And now they're like, whatever, let's just have a the, chat. The beginners, the absolute beginners, by the Thursday in the class, and they're going, taking notes like this, following everything that was being said. So, like, I don't know any Spanish at all, like zero Spanish. I don't think it would be the right time for you to come on the course. No, yeah. But certainly if you're an early beginner, you've spent, you know, a few months doing it, I promise, whoever comes on the courses, it's just a simple thing. The day that you come on the course and the day that you leave, you will be in a better position on the day that you leave. This course is not... In terms of Spanish. Yeah. In terms of Spanish. And in terms of everything. in terms of self-confidence, in terms of how you feel about your Spanish, in terms of your ability to speak, to be able to understand. What happens is in the week, we're not going to teach you a load of Spanish. You're not going to learn a load of Spanish. What you're going to do is you're going to get the Spanish that you've got and you are going to really, really crank it up so that by the Friday, you are very comfortable expressing yourself with the Spanish that you've got. Yes, you'll learn lots of stuff that you'll process later, but you will actually see this massive shift in how you can process Spanish, how you can listen to it and how you can speak it. We see it all the time, every time. It's true. It's true, isn't it? Mm-hmm. And it's not because we are particularly special teachers or anything. Oh, we are. just add that.
No, it's not about that. It's about the immersion, absolute immersion. You put yourself in a very uncomfortable position on the Monday, like, oh my goodness. But by the Friday, everyone's relaxed. Everyone's in the class like this, going, yeah, totally with you on that, Gordon. Yeah. Estoy totalmente de acuerdo, Gordon. It's weird. So anyway, if you're interested, contact me at the emails in the information. Contact me to join in June, but there will be more. We'll also be doing September, and we'll also be doing October as well. Okay? October as well? Yeah. Oh, wow. We'll put the dates there later on. Okay, we haven't posted them yet, but we will. All right? Okay, so there you are. Eso es todo, Cintia. Muy bien. Pues... Pues que... ¿Nos vamos? Sí. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego.